No solo se están yendo todos los altos cargos en desbandada del lado de Sánchez, sino que también ha salido el plan de Lambán, Puig y García Page si cae Sánchez. Atención, Ignacio Urquizu. Dice, la izquierda parece abarruntar el cambio de ciclo político en el Estado y es por ello que las formaciones progresistas están armando para el posanchismo. Lo hace el propio Pedro Sánchez, que ha refugiado en puestos de salida a sus ministros y hombres de confianza. Y Sumar y Podemos, matrimonio de convivencia que difícilmente podrá finalizar la próxima legislatura unido. El presidente del Gobierno ha torcido el brazo de las propuestas de las direcciones regionales de Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla y León, respetando finalmente las apuestas de Castellano, Manchego, Emiliano García Page para colocar a su mano derecha Sergio Gutiérrez como número uno por Toledo. El presidente regional situará en Madrid a su secretario de organización y persona clave en la última campaña, tal y como se evidenció en el agradecimiento público tras su triunfo por mayoría absoluta. Este movimiento delata el interés de García Page por situar a peones en el Congreso de cara a unas posibles primarias si se produce una debacle del Partido Socialista Obrero Español el próximo 23 de julio. Sánchez, temeroso de García Page y le inicie la campaña contraria en las generales en medios conservadores, aceptó relegar a la alcaldesa toledana en funciones Milagro Tolón al puesto número 2 de la lista de Toledo al Congreso. Y dijo, agradezco el diálogo cordial con la dirección federal del PSOE para aclarar un error en la cabeza de listas de la candidatura por Toledo y que nos permite centrarnos en la campaña y en que se hable de lo que realmente interesa a los ciudadanos, señaló Page. Javier Lambán intentó colocar también a Ignacio Urquizu como número uno por Teruel para 23J, pero Ferrat vetó su nombre al ser consciente que el alcalde en funciones de Alcañiz es el favorito para García Page, el presidente en funciones de Aragón, Ximo Puig y el felipismo de cara a las próximas primarias estatales. Pues amigos, ahí lo tenemos. Los movimientos son brutales. Y lo cierto es que ya cada varón va preparando sus fichas. Las fichas para el post Sánchez. Y aquí vemos cómo Page está sacando ya las uñas y podría ser el próximo sustituto, pero para eso también Pedro Sánchez está preparando sus fichas para que después de la debacle o de la posible debacle, pues lógicamente sus enemigos no tomen el poder de la forma tan fácil que puedan tomarlo, porque Sánchez seguramente que se irá si tiene otro cargo. Si no tiene otro cargo, este muere allí. A ver, yo le tengo una mala noticia a Sánchez, no sé si me va a escuchar, la verdad. Él está poniendo su gente en los sitios clave, pensando que le van a salvar la vida luego, pero Sánchez tiene que tener claro que en política su gente es su gente porque él es presidente. Pero cuando deje de ser presidente, su gente no va a ser su gente. Su gente va a ser la persona que tenga poder en ese momento y la lealtad se va a hacer añicos. Entonces, él está poniendo gente que posiblemente el 99% le va a traicionar en el momento que él ya no tenga influencia. Él ahora tiene influencia porque es quien es, pero es un cargo que hoy lo tiene y mañana no. En ese momento se acabó el sanchismo como tal y, claro, el PSOE va a tener que empezar a decir, como decía una ministra de Sánchez, por cierto, que decía... No, pero eso era el Sánchez candidato el que dijo eso, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Este Sánchez es otra cosa, ya es presidente, ya puede contradecirse. Eso es lo que va a pasar en el PSOE y la gente va a decir, eso era Sánchez, esto es un nuevo PSOE. Obvio, es obvio. Entonces Sánchez que no se confíe porque le van a traicionar, pero puff, ni contarte de eso. Lo que no está escrito, amigo, exactamente. Es que Sánchez ha hecho una auténtica limpia en el Partido Socialista, ha destruido el partido, solo ha puesto a Paniaguados afines a él y llega el momento de la revancha. Y hay muchísima gente que está muy enfadada.